Señora presidenta, señorías, señores representantes del sector veterinario y de las organizaciones y asociaciones de defensa de los animales y que cuidan del mundo animal. No estamos hablando hoy de un tema menor. Casi en un 50% de los hogares españoles hay al menos un animal de compañía. Al hablar de la bajada del IVA veterinario, no estamos hablando, por tanto, de un tema pequeño, sino de un problema que afecta de manera directa a un alto porcentaje de hogares de nuestra sociedad y, por sus implicaciones en la salud pública, al conjunto de la misma. Desde el 1 de septiembre de 2012, llevar a un animal de compañía al veterinario tributa el 21% del IVA, es decir, una subida de 13 puntos porque antes tributaba al 8%. Estamos ante una subida abusiva y profundamente injusta, que convierte a los animales en víctimas silenciosas de una política errónea y obliga a las personas que tienen animales a su cargo a un esfuerzo económico que en ocasiones no pueden costear, redundando en la renuncia a su cuidado o incluso llevándolos al condenable abandono del animal. Como ya se ha dicho, hay motivos económicos y de salud pública para reclamar una rebaja del IVA veterinario, pero hay también razones morales que obligan a esa rebaja. Nosotros no somos liberales, señor Igea, pero desde el punto de vista económico, el impacto de la subida del IVA veterinario tiene una repercusión muy pequeña en los ingresos del Estado. Se ha estimado en unos 16 millones de euros. Sin embargo, y según denuncian las propias asociaciones veterinarias, ha traído como consecuencia el cierre de numerosas clínicas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. No sé de dónde ha sacado el señor Marín, representante del Partido Popular, sus datos. Los datos que nosotros manejamos del sector veterinario hablan de que a partir del año 2012, entre el año 2012 y 2013, se produjo una disminución de las ventas del 22,61% en el sector de pequeños animales, 17,64 millones de euros de pérdidas. En cuanto al tema de las clínicas, en el año 2014, según datos del empresariado veterinario, se cerraron 730 clínicas de animales de compañía y estiman que están en serio riesgo de cierre o despido o eres alrededor del 40% de las empresas de servicios veterinarios de animales de compañía de todo el Estado. La legislación de protección animal en España obliga a que las personas que tienen animales a su cargo les proporcionen los cuidados necesarios para mantener su salud y bienestar, y por ello los servicios veterinarios son un bien de primera necesidad. Las consecuencias que ha traído esta medida las estamos viendo a diario en los centros veterinarios. Lo que hace unos años era una advertencia, ahora es, por desgracia, una realidad. Como consecuencia de la subida del IVA, ha descendido de forma alarmante la atención a los animales domésticos y de compañía, empeorando de forma drástica su calidad de vida y su bienestar, lo que de manera evidente pone en peligro el control de las enfermedades que les aquejan, muchas de las cuales, por cierto, pueden afectar al ser humano. Según los veterinarios, en los últimos años han descendido de forma considerable las vacunaciones y desparasitaciones en estos animales. La subida del IVA ha propiciado, además, la economía sumergida y el intrusismo profesional. Y es que el hecho de que nuestros animales visiten a los profesionales veterinarios no solo redunda en un beneficio para la salud y el cuidado del animal, sino que también es una garantía para la salud pública. No hay que olvidar que enfermedades animales como la leishmaniosis, la teniasis y, por supuesto, la rabia son transmisibles al ser humano. En concreto, en el caso de la rabia, la vacunación se ha reducido en los últimos dos años hasta valores de hace tres décadas, con el consiguiente riesgo de reaparición de la enfermedad. Otro motivo no menor para considerar positiva esta propuesta es la que tiene que ver con los cientos de colectivos de protección animal que dedican su tiempo y su dinero para salvar miles de animales abandonados al año. Hoy, por cierto, nos acompañan algunos de ellos. Una competencia que es de las administraciones públicas, pero que es asumida por estos colectivos de manera altruista por la ineficacia de las diferentes administraciones en la tarea obligada de dar protección a los animales abandonados, como así defienden todas las leyes autonómicas de protección animal, y que si no fuera por estos colectivos se quedaría solo en papel mojado. Estas personas también necesitan de esta justa reivindicación de decenas de miles de animales. Decenas de miles de animales son rescatados por las ONGs, 173.000 solo en 2015.
todos ellos vacunados, curados, desparasitados y esterilizados por estos colectivos, y que sin duda la subida del IVA de los gastos veterinarios les grava aún más esta tarea humanitaria y altruista. Termino citando a la escritora Ruth Toledano. El IVA de lujo para animales de casa significa gravar la calidad de vida emocional, ignorar lo que significa la salud global, imponer una carga al bienestar físico, obviar los beneficios en el desarrollo de los niños, castigar a los humanos cuya única compañía es un animal, convertir a los animales en objeto de capricho, traicionar un compromiso familiar y de amistad, sancionar la única esperanza que aporta la solidaridad. El IVA de lujo solo ha traído más sufrimiento a los animales y más marginación al dificultar o impedir que las familias más desfavorecidas accedan al beneficio mutuo que conlleva la convivencia con un animal, y más precariedad laboral, pues ha provocado menos recaudación y, por tanto, más despidos. Lujos, esto sí, que no podemos permitirnos ni económica ni moralmente, porque curar o atender a un animal herido o enfermo es un deber legal y moral. Por todo ello, desde el Grupo de Unidos Podemos vamos a votar en favor de esta proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana. Muchas gracias. Gracias.